firma consignataria Monasterio Tattersall en común con la Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Limitada estuvo concretando su anunciado remate del mes de marzo. 1.526 animales, martillo de Jorge Rodríguez y de Alfonso Monasterio, con plazos de 30 y 60 días, comenzamos a compartir lo que dejó el remate de Monasterio y la Cooperativa en la Rural de Tandil. Con la invernada, adhiero a las palabras de Jorgito, realmente una invernada espectacular. Así que, bueno, momento creo que más que óptimo para los que tienen que comprar, los que tengan campo. Creo que han hecho un gran momento. O sea, la vaca 12, 13, 14 pesos, creo que... Pero hay que tener campo. Como les digo, el que tiene campo, que aproveche. El que no tiene campo, tiene que vender. No queda otra alternativa más que esa. No inventemos nada porque la pólvora está inventada. Muchachos, arrancamos acá. La ternerada que hay es espectacular. Muy, muy buena ternera. Arriba, 60 días de plazo tiene toda la hacienda. La mayoría tiene todos 60 días. Se lo voy a ir cantando igual. Arriba, rápido para ellos. Son dos lotes esto, ¿no? Ah, son dos compañeros. No, vamos con esto dos. Primero, si quiere, le metemos con todo. Arriba, rápido, ¿qué le quiere poner? ¿Qué vale para ellos volando? Plazo 60, dije que le quiere poner. Son extraordinarios. ¿Qué vale? 9-3 para quien iba. Va. 9-3 para quien iba. Les pido, creo que lo que vale, le hagamos ágiles, muchachos, una hacienda realmente espectacular. 9-3 para quien iba volando, vamos arriba. 9-3, ¿quién dijo yo? 9-3, 9-2 para Carlos, ¿quién? Y van volando arriba. 8-900, esto venga, lo paramos. 8-900, lo decía. Le cae plata, son enormes, son extraordinarios, sí. 8-900, lo decía. El que tiene plata, que le ponga. 8-900, 9-50. 9-50, 9.000. 9.050, Tom. 100, 150, 200. No, 150, estoy acá. 150, 50. 150, 50. ¿Eh? Lo que usted quiera. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Está sacando números. 9.150, 1.52. 9.150, 170, 190, 200, 220, 250, 280, valen 3. 3.20, 3.50, 3.80, valen 4, 4.20, 4.50, 4.80, 9.5, para que está, perdón Oscar, el teléfono este mío, 9.5, 5.20, 5.50, 5.80, 9.6, 6.20, 6.50, 6.80, ¿seguro que era Tom? 6.50 esté allá, 9.6.50 fue Tom, no, Oscar, los dos, vamos arriba, 9 para quién iba, fue lo mismo que me dijiste, entonces no lo veo. 9 es eso, 9.000 pesos tomé, 9.000, 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
que había, 19 el mínimo, 24,70 el máximo, 21,39 el promedio. Manufactura y conserva fueron 153. De 8 a 18, promedio 13,44. Las vacas orando fueron 17, 17,40, 17,80, promedio 17,59. Los toros fueron 27, 14,20, 22,80, promedio 18,42. Y los novillos fueron 3 a 28 pesos. Total a la balanza, 264 animales. Por su parte, los machos, 761. Los de menos de 160 kilos, 33 animales. 35, 36, 67, promedio 35,60. De 160 a 180 kilogramos, 272 animales. 36,11, 40, 94, 38, 33 de promedio. De 180 a 200 kilos, 91 animales. 39, 47, 40, 98, promedio 40,36. De 200 a 230 kilogramos, 275 animales. 34, 42, 39, 02, promedio 37, 84. De 230 a 260, 14 animales. 35, 42, 8.500 pesos al bulto. Y por último, novillitos de 260 y hasta 300, 34, 46, 35, 56, promedio para los 76 animales, 34,86. Alfredo S. Mondino y su nuevo remate televisado de La Pampa Húmeda. Lunes 26 de marzo, desde el Club Deportivo del Campillo y desde las 14 horas, 10.000 vacunos. Entrando, 550 gordo consumo y exportación, 5.600 terneros y novillitos, 2.520 terneras y vaquillonas, 150 vaquillonas y vacas con cría, 850 vacas preñadas y usadas y 250 vaquillonas preñadas. Galicia Rural, Superville, Bancor, Agronación, Procampo y plazos de 30, 60, 90 días, canje por cereal. Vea los lotes en www.alfredosmondino.com. El lunes 26 de marzo, desde el Campillo por Canal Rural, Alfredo S. Mondino, 10.000 vacunos. Les pido con destino de madre porque creo que es lo que vale. Vamos, 7-5 y arranca. Vamos, me escuchen. Cómo, oférteme lo que a usted le parece. Yo les pido porque creo que es lo que vale todo el día. 7-5 y arranca. 7.000 pesos a tomar. 7.000. Ahí empezamos con el viento. 7.000. ¿Me estás soportando? 20, 50, 80, 1, 20. 1, 20. 50, 80, 2, 20, 50, 80, 3, 20, 50, 80, 4, no, pues basta, me dijo. 74, estoy allá. 7, 4, 4, para madre van. 74, 1, 4, 2, 20, 50, 80, 5, no le cambie el destino, Oscar. 5, 5, 20, Oscar. Guille, esté con vos, 75, 1, 5, 2, 7, 5, 3, 20. No abandonés esto, hermano, vení buscando desde África, va para madre. 5.20, 5.40 era, ¿no? 5.20 te toca, Carlos. 5.50 te toca, no. 75.20 acá. 7.520, ¿vos estás fuera también? 20, 50, 81, 90, 50, 82, 20, 50, 83, no. 72.8 estoy acá. 72.8. 7.28 ahora a tocar. No, no sé. 72.8 tengo. 728, no, 728, 320, 50, 80, 4, dale querido, ponele querido, 4, 4, no, 738 fue, ¿sí o no? 420, basta, dijo, esté con vos, no diga basta porque esté con vos, 74 y fue, Barrio So, pará, lleva los dos, más pesado, no. A ojo nomás, que no son buenísimos. Ah, no, te presento, te pesadito, me veo que son. Sí. A ver. ¿Cuánto le quiere, por ejemplo, a Sado Guille? 60 y así, las buenas, excelentes son para más, para, bueno, estas son para lo que ustedes quieran.
son extraordinarias. Quiero como papa meter esta. ¿Qué le quiere por aquí? Vale, arriba, 7.000 y vamos. 7, ¿eh? 7 y arranco, vamos. 7. 7, 6, 8, ¿para qué le va? Son espectaculares, vamos, escucho. 6, 8. 60 ahí, ¿eh? 6.200 pesos, tomé a lo para vos. 6.200, 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
la calidad genética, comprando reproductores a través de la firma. Sí, sí, exactamente. Compramos, y mucho compramos en los, todo, en los remates de Grandío, toda la hacienda que hay por acá. Así que, no, muy conformes y creo que va a ser un año bravo. Pero bueno, mientras podamos mantener este ritmo de valores, lo que sí creo que en 2 meses más se va a complicar para conseguir un ternero. Así que aprovechen a comprar, muchachos. Me decía un productor que los terneros caretas eran con toros de Los Ángeles, que también los había comprado en azul y que salieron bárbaros hoy. Y la, los caretas estaban allá, eran espectaculares. Sí, sí, muy buena hacienda. Sí, tenemos todos nuestros clientes, que para nosotros eso es lo más importante, que nos compren los toros, que vuelvan y que la mercadería la podamos vender. Una hacienda realmente espectacular acá en Andina. Gracias, Alfonso, como siempre. Gracias a usted por acompañarnos. Primera venta anual Rústicos del Destete, miércoles 4 de abril en la Feria Campo Amor Hermanos de Benito Juárez. 2.000 terneros, machos y hembras Angus, genética destacada de los principales criadores de la región. Auspicia Asociación Argentina de Angus. Vende Alfredo S. Mondino. Organiza Ganadera Robles del Sur. Colabora Áñez Gutiérrez Haciendas. El miércoles 4 de abril en la Feria Campo Amor, en Benito Juárez, primera venta anual Rústicos del Destete, 2.000 terneros. Nuevo remate de la cooperativa con importante cantidad de hacienda a la balanza, y la vedette hoy también estaba por cantidad, porque hoy una fila de vacas se colocaron a 23, 24 pesos. ¿Es la demanda que incita el mercado, señor Rodríguez? Sí, buenas tardes ante todo. La verdad que un lindo encierre, espectacular lo que estaba viendo, y le dije al principio, recorriendo los corrales, un embrete extraordinario junto a la cooperativa que nos acompaña todos los años. Y sí, la verdad que había muy buena hacienda y eso hizo que los valores llegaran a ese número. Una vaca extraordinaria al kilo y también como fue la invernada. El mercado que no logra acomodarse, por ahí no sabemos dónde estará el equilibrio, si en los 33, los 35, ¿cómo lo ves? Ya, la seca está apretando muy fuerte, yo creo que va a seguir así, mientras siga así va a tratar de acomodándose. Aquellos que tienen la oportunidad de llevarse la hacienda y tienen el espacio, y los números seguirán siendo estos o inferiores, pero anda un normal, un número normal, anda entre 38 y 40 pesos el ternero. El pesadito andará un poquito menos, pero hasta ahí van más o menos nivelándose. Una importante cantidad de remates para la firma. Sí, importante. La verdad que viene un marzo sobrecargado de remates, sobrecargado de hacienda, como bien te dije al principio, por el tema de la seca. Gracias como siempre y gracias por estar nuevamente en Tandil. No, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos. Martín Genalor anuncia sus próximos remates. Jueves 5 de abril en Venado Tuerto, Gordo, Invernado y Cría, junto a Esteban Boyle. Y le anunciamos un nuevo remate por pantalla. Miércoles 25 de abril desde Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Martín Genalor y sus próximos remates. Bueno, Guillermo, un remate más que interesante, con más de 1.500 cabezas, con un conjunto de terneros bárbaros, con hacienda a la balanza. Finalmente, el resultado fue bueno. Sí, la verdad que fue bueno. Hay que destacar también la calidad de hacienda que había. El ternero del primero al último, eran lotes muy, muy buenos. Y la verdad que los productores los acompañaron muy bien. Y con los valores de mercado, aparecía el macho, aparecían los 40, por arriba de los 40, un poquito menos, aparecía la hembra, y es difícil colocar en todos lados. La hembra costó, ayudar a algunas manos que vinieron a buscar alguna hembra como para madre, que ya lo habían llamado del lado de Córdoba, y los ayudó un poquito eso, porque si no está complicado, como en todos los lugares, vender la ternera hembra, y más que nada la liviana. Conforme también por la cantidad de hacienda embretada. Sí, sí, la verdad que conforme, trajimos hacienda un poquito de todos lados, así que entre la cooperativa y el monasterio se logró un buen remate. Felicitaciones, como siempre. Gracias. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, martes 27 de marzo desde las 14:30 horas, 3.000 vacunos, cordo, invernada y cría. Entrando 300 novillitos, 1.300 terneros, 1.000 vaquillonas y terneras, 400 vacas vacías preñadas y con cría, con 90 días de plazo. Destacamos 700 terneros marca y señal líquida de 180 a 220 kilogramos, 500 terneros de 110 a
160 kilogramos y 500 terneras de 130 a 180 kilogramos. Néstor Hugo Fuentes, en Hacha, martes 27 de marzo, 3.000 vacunos. El MIC, el mercado de invernada y cría, que conforman la firma AJ Mendizábal y compañía y Monasterio Tattersall, estuvo realizando un remate televisado desde las instalaciones de Canal Rural. 2.554 animales con plazos de 30, 60, 90, 120 y 150 días, martillo de Alfonso Monasterio y de Raúl Castel. A 3-3 tengo para arrancar, ¿eh? 33, 30, ni lo consulto, 33 vaya a arranque. Pará, espera un poco, allá atrás. Sí, atrás tenés que... Juan, esto, no, 3-3, arranqué barato, bajito. Y 10 y 20, Chivo, estoy con vos, 20, vale 30, vale 40, 50, 40 nomás, ¿eh? 33, 40 acá nomás, 33, 40 fue, 50, 60... 50 estoy, 60, 70, 80, 90, vale 4, 4, 10, 4, 20, 4, 30, 4, 20 quedó por acá nomás, 4, 20 nomás, ¿eh? No abrí los ojos, no, 4, 20 fue, 20, de ahí o no, no estoy con Chivo 20, sí, así, pero vamos a despertar. 4, 20, 4, 30 te invitaba, Pablo. Chivo compró, gracias. 256 terneros de 160 a 180 kilogramos, de 39 a 42,20, promedio 40,75. De 180 a 200 kilos, 468 animales, de 39 a 40, promedio 39,88. 182 terneros de 200 a 230, de 38 a 40,10, promedio 39,03. De 230 a 260, 60 animales a 36,20 y 137 novillitos de 33,40, 38,50, promedio 35,97. 1.103 machos, MIC Capital Federal. Por su parte, las hembras fueron 1.242. 469 terneras de 150 a 170 kilos, 38,20, 41,20, promedio 39,36. Las terneras de 170 a 190 kilos, 540 en total, de 38 a 39, promedio 38,21. De 190 a 210 kilos, 139 animales, 37,80, 38,50, promedio 38,08. Y por último, 94 vaquillonas de 2.10 a 2.50, de 34.20 a 40.10, promedio 36.13. 1.242 terneras, MIC en Capital. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. 8200 tengo, 8200 con 90 días, 8200 sí, 8200 sí, 8201, ¿eh? Muy buena vaca, esta vaca Margalida. ¿Está llamando? ¿Está llamando? 8.200 pesos tengo allá. 8.201, 202. Sigo esperando, hace dos horas que estoy acá. 8.202, 20, 20, 40. 40, 60 y 80. No, gracias, estoy allá. 8.240 estoy allá. 60, 8.260, ahora 62. 8.260 y fue. Sigo esperando. Me estoy muriendo acá. 2.80. 2.80 más un. No, 2.60 y fue. Muy agradecidos. Y para finalizar con el remate del MIC, el mercado de invernada y cría televisado, AJ Mendizábal, Monasterio Tattersall, 209 animales, 137 vacas con garantía de preñez usada, de 8.200 a 8.340,
promedio 8.251, y 72 vacas usadas con cría de 5.320 a 5.750, promedio 5.439 pesos. En total, 2.554 animales. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Carretelera de remates lunes 26 de marzo, en Cacharí, junto con Arturín Miranda, Wallace Hermanos, y en Del Campillo, provincia de Córdoba, gran remate televisado de la firma Alfredo Esemondino. Carretelera de remate ferias martes 27 de marzo. En Azul, remate 27 aniversario de Néstor Iguanaga. En Capital Federal, remate por internet. En General Hacha, Néstor Hugo Fuentes. En General Alvear, Orella SRL. En Saladillo, Faena para Cibero. En Cañuelas, Daniel Blanco y compañía. En Ceres, Ganaderos de Ceres, en Chajarí Aguirre Vázquez, en Chascomús, televisado de la Pampa Húmeda de Colombo y Magliano. En Galarza, consignataria Hasenkan, en Ramírez Echeverre Rural. En Quine, San Luis, Ganadera del Sur. En Río Cuarto, Bresan y compañía. En San Basilio, Eduardo Travaglia. Y en San Cristóbal, Pepa Númel y Ferrero. Carretelera de remate ferias para el miércoles 28 de marzo. En Brance, en Faena para Jauregui Lorda. En Alcorta, Aguirre Vázquez, al igual que en General Alvear en la provincia de Mendoza. En General Ramírez, la ganadera de General Ramírez. En Hasenkan, consignataria Hasenkan. En Mercedes, Néstor Arzuaga, remate televisado. Y en Villaguay, UMC y Haciendas Villaguay, remate televisado.